Hola chicos, bienvenidos de nuevo a su humilde casa. Esta es Angélica Timpano de Elite Influences Lifestyle y este día les estoy mostrando el licuado del día y lo prometido es deuda. Les prometí hablar acerca de los nutrientes y minerales, vitaminas y minerales que complementan nuestra alimentación. Ok, el día de ahora hemos seleccionado esta variedad de frutas y verduras para nuestro licuado del día. Y ellos son aguacate o avocado, papaya o popo, silver beet o acelga, sweet potato, papa dulce, zanahoria o carrot, naranja o orange. Y el elemento especial que hace de tu licuado algo sumamente más potente y poderoso es nuestro favorita, agua de canela. Simplemente utilizando canela Ceylon, tú la pones a hervir, 50 gramos si tú prefieres, la cantidad que tú gustes, y la llevas a ebullición hasta una concentración adecuada con la que tú estés satisfecho. Le puedes añadir 2 o 3 clavos de olor al agua y esa es el agua que tú utilizas para hacer tu licuado. Acá tenemos una licuadora llena ya preparada anteriormente y simplemente le añadimos el agua. Y continuaríamos con el proceso del licuado. Ok, esto es la parte del licuado. Ahora déjame hablarte acerca de las vitaminas, los minerales y los nutrientes que uso yo. Quiero explicarte que yo no soy una nutróloga, una nutricionista, ni tampoco una médica. Así es de que yo no te los estoy recomendando y yo tampoco te los puedo recetar. Simple y sencillamente te estoy compartiendo las cosas que yo hago en mi hogar para mantener una sanidad óptima y que me han dado muy, muy buen resultado. Por acá tenemos las enzimas digestivas. Estas me ayudan a digerir las proteínas o los carbohidratos que anteriormente se quedaban un poco estancados en el sistema digestivo. Además, tenemos por acá el yodo naciente que lo uso en las mañanas. Es simplemente para desintoxicar. Y a mí me sirve muchísimo. También uso la vitamina D3. Y si tú la puedes complementar con vitamina D3 y potasio, que normalmente es muy importante para la absorción de la vitamina D3, tú lo puedes conseguir como un combinado o separado, en forma separada. También uso el cúrcuma y colágeno para mi piel y para las articulaciones. Uso además aceite de pescado, que es muy popular. Normalmente se usa para el corazón, para mantener un nivel de colesterol bueno y adecuado en el sistema. Pues yo lo uso también para eso y lo uso también para la piel, la elasticidad y también para un buen funcionamiento de mi cerebro. Y además, creo que el muy favorito, la vitamina E, que casi siempre está en todas las alacenas de todos los hogares del mundo. Y además, uso clorela, que es un detoxificador también.
te ayuda o me ayuda a mí, perdón, no estoy haciendo propaganda, pero es lo que yo hago, me ayuda a incrementar la energía a nivel celular. Y también uso este producto llamado Moringa, que me parece un producto fenomenal. Es tan fenomenal que parece que lo llaman un superfood o está caracterizado como es, como tal. Esta es un compuesto con muchas vitaminas y con muchos antioxidantes y antiinflamatorios y aminoácidos y proteínas y nutrientes, vitaminas y minerales. Así es de que uso, este es mi armamento de proteínas, minerales y vitaminas que yo uso. También uso el MCT Plus, que es un aceite de coco con linaza y es formidable para mi cerebro. Y anteriormente les estaba mostrando la proteína excelente que estoy usando. Me encanta usar la proteína. A medida que envejecemos, perdemos porcentaje de muscle o músculo, yes, del músculo, y comienza a notarse mucho en la pérdida de la elasticidad de tu piel o de la se comienza a notar mucho las arrugas o etcétera. Al mantener un nivel adecuado de proteína, de una proteína adecuada, es muy importante para todos, especialmente para las mujeres, cuando después de los 40 en adelante. Así es de que yo la uso mucho y estoy muy feliz. Todos estos son mis favoritos. Uso también los probiotics que anteriormente te los mencioné. Los probiotics son muy importantes. Los científicos han descubierto cuán importantes son ellos. Y pues mantenerlos siempre en tu casa. Yo los mantengo en mi refrigerador. Tú puedes comprar el tipo de probiotics que a ti te guste. Como te digo, no los estoy recomendando, pero yo compro los míos en la farmacia. Hay probiotics que no necesitan refrigeración. Este sí, este tipo de probiotics sí. Así es que lo mantengo en mi refrigerador y me siento muy feliz. Esto ha sido todo por ahora. Cuídense, chicos. Hasta la próxima. Un saludo de nuestra querida mamá Angie. Hola, amor. Hola, chicos. ¿Cómo están? Aquí estamos en su casa. ¿Cómo se conservan? Siempre alegres con las fiestas navideñas que ya vienen. Ya van a disfrutar de Merry Christmas. En fin, todos vamos a estar muy alegres. Que Dios los acompañe y muchas felicidades. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!